Hola compañeros aromáticos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Olor de mis olores. El día de hoy vamos a hablar de uno de los perfumes icónicos de la casa de Tom Ford. Por favor, quédate con nosotros. Como seguramente ya viste en el título del video, vamos a hablar del perfume Oud Wood. Este no es solamente uno de los perfumes icónicos de la casa de Tom Ford, también es uno de los perfumes con la nota de oud más famosos. Este es un perfume fabuloso. Es un perfume que tiene notas especiadas, tiene bastante cardamomo, tiene la nota de oud y otro tipo de maderas. Incluso diría yo que seguramente no tiene oud. Tiene una combinación de notas que dan este acorde de oud. Es un perfume que se siente algo fresco. En mi opinión, se siente como un jabón o algo jabonoso, pero un jabón bastante, bastante caro. Incluso debo decir que la primera vez que yo olí este perfume, me trajo una imagen de un hotel caro, con unos lavabos impecables, jabones artesanales inclusive, estos hoteles boutiques, pero súper, súper caro. A mí este perfume me da un aroma increíble. De nuevo, súper exclusivo, como pienso yo que deberían de ser estos perfumes de la casa de Tom Ford, por el precio que tienen. Sin embargo, como les digo, a mí no me trae esta idea de la nota de oud, que normalmente en otros perfumes mucho más caros, otros perfumes nicho, se huelen estos ouds animálicos, ouds medicinales o inclusive ouds fecales que pudieran oler como establo. Este no huele así, este es un olor que yo creo que va a gustar, porque se huele como un tipo de madera algo húmeda, algo fría, pero no es un húmedo que huela feo. Es un olor de verdad muy, muy, muy rico. Uno de los grandes problemas que tiene este perfume es que mucha gente se queja del rendimiento. Cuando pasó de la línea privada a esta nueva línea en las que tratan los ouds, que son estos perfumes o estas botellas que tienen la misma forma que los perfumes de la línea privada, pero es una botella más gris, un gris verdoso, en lugar de hacer estas botellas cafés con las placas doradas. Estas tienen una placa de color plata, lo pueden ver también por acá. Este perfume dicen que en ese momento que pasó de esta línea privada a esta línea, bajó su rendimiento, bajó su duración y su proyección. Aunque debo de decir que este perfume a mí sí me dura unas 8 horas. Proyecta muy bien las primeras dos y luego baja a ras de piel. Entonces, puedo quejarme de alguna manera de la proyección que tiene este perfume. Ahora, si no conoces la nota de oud, creo que es un excelente perfume para adentrarte a este mundo. Ahora, buscando alternativas a Oud Wood, uno de los primeros perfumes que salen y te puedes llevar la finta es Oud Wood Intense. Ya he hablado de este perfume en otro video, te lo dejaré por acá. Tengo nada más mililitros de este perfume, siendo que es un perfume descontinuado. Ahora, este perfume, si tú compras Oud Wood Intense porque crees que es Oud Wood en esteroides, estás completamente equivocado. Decía que Oud Wood se sentía jabonoso. Este perfume es completamente lo contrario. Se siente ahumado, tiene notas animálicas que me parece que es castoreum. Se siente como un cuero sin tratar. Se siente algo, diría yo, sucio. Justamente como una chamarra de motociclista más bien. Pero sí, es un perfume que me gusta, pero es un perfume retador. Es un perfume muy, muy, muy invasivo. A diferencia de Oud Wood, que no es nada, creo yo, nada retador. Perfume que gusta. Este es caso completamente contrario. ¿Cómo puedo hacer que Oud Wood dure más? La manera más sencilla que va dentro de la misma marca es comprar Oud Wood All Over Body Spray. Este perfume es como un tipo de desodorante. Te lo pones directamente encima de donde te aplicaste el perfume y como puedes ver es como un desodorante en spray. Se puede decir que es básicamente el mismo aroma, pudiera ser levemente distinto, siendo que este tiene más alcohol, pero es prácticamente igual. Es difícil notar las diferencias, pudiera decir yo que huele un poco más fresco este, pero una cosa de nada. Y la verdad, en mí eso sube un poco la potencia, proyecta mejor, aunque dura prácticamente lo mismo, si acaso media hora más. Yo no encuentro mucha diferencia en la duración, pero sí en la proyección. En lugar de que proyecte una hora o dos horas bastante bien, mejora una hora más la proyección y esa burbuja que yo sentía muy personal, ahora crece un poquito más.
se siente más en tu entorno y yo la verdad me siento más limpio porque, como te comento, al tener este aroma un poco jabonoso, me siento limpio durante todo el día. A diferencia de usar simplemente Oud Wood, porque ahí sí, a las 2-3 horas, como ya va muy a ras de piel, pues yo ya no me sentía del todo cómodo, ya no me sentía tan limpio como recién me atomizo Oud Wood. Pues como ya me comenté, no mejora la duración. ¿Qué puedo hacer e incluso cómo puedo todavía potenciar más esa proyección? Pues en esta ocasión te traemos una alternativa de más económica que es Sultan Al Oud de Al Rihab. En muchos foros de internet he visto que lo comparan mucho con Oud Wood e incluso a veces con otro perfume que también tiene la nota de Oud, pero en este caso no es la nota predominante. El otro perfume al cual lo comparan es Black Afghano de Nasomato. Black Afghano de Nasomato sí tiene la nota de Oud, pero también tiene notas de hashish. Ya he hablado de Black Afghano de Nasomato en el canal. Por acá te dejaré el enlace al video en el cual discutimos un poco más a fondo. Pero finalmente no es igual a Oud Wood. Incluso diría yo que la nota de Oud que tiene Black Afghano en Nasomato es más fuerte que la de Oud Wood. De nuevo, yo no creo que Oud Wood tenga Oud. Más bien tiene un acorde de Oud que asemeja el olor del Oud. Este aroma, que es un poco más fuerte y un poco más robusto de Black Afghano, viene en este perfume. De nuevo, Sultan Al Oud de Al Rihab. Se siente esta nota mucho más fuerte de Oud o de una madera, si es que no conoces el Oud, de una madera mucho más madura. Se siente bastante más fuerte y se siente también, como ya mencioné, más robusto. Esa nota de madera más madura y más robusta se siente en este perfume, Sultan Al Oud de Al Rihab. Esta es una excelente alternativa para usar como una base para Oud Wood. Lo que yo hago para que me dure más Oud Wood e incluso proyecte un poco más es primero poner Sultan Al Oud en los puntos donde voy a atomizar el perfume. Una vez que me puse Sultan Al Oud, depende de qué tan fuerte quiero, me puedo dar 1, 2, 3 vueltas de este perfume. Encima pongo Oud Wood, pongo mis atomizaciones de Oud Wood. Y una vez que hice eso, ahora sí pongo mi All Over Body Spray encima y eso hace que dure más. ¿Por qué? Porque tengo un aceite puro, el cual es el de Al Rihab. Sobre ese aceite puro tengo un agua de perfume y sobre esa agua de perfume tengo un tipo de desodorante, que esto viene siendo como un tipo Eau de Toilette. Entonces, tengo la potencia del Eau de Toilette, lo cual me ayuda para la proyección. Tengo la profundidad o las notas del Eau de Parfum. Y finalmente, tengo el perfume concentrado que no permite que se evapore todo el perfume o no se evapore toda la fragancia. Este mismo aceite de perfume, debo de decir, que a veces mi cuerpo lo absorbe y estoy sudando durante el día la fragancia. Entonces me dura 10-12 horas este perfume. Eso ayuda a que dure un poco más. El costo a pagar es que ya no huele igual. ¿Por qué? Porque este, como ya comenté, no es idéntico a Oud Wood. Tiene una parte de Oud Wood sin tener el cardamomo que tiene esta fragancia. Como ya hemos mencionado en otros videos, este perfume se puede usar por sí solo, no necesitas combinarlo. Te dejaré por acá algunos otros videos de perfumes de Al Rihab para que pudieras conocer más de la marca. Y lo increíble de este perfume es su precio. Este perfume yo lo conseguí en $150 o unos $7-8 por 6 mililitros. Dirás que es muy poco, pero este es fragancia pura, no tiene nada de alcohol. Entonces estos 6 mililitros me van a durar, yo creo que eternamente, nunca me voy a acabar estos 6 mililitros. Aún usando solo la fragancia, te dura muchísimo, muchísimo, porque no necesitas aplicar mucho. Bueno, compañeros aromáticos, eso fue todo por este video. Por favor, coméntenos qué otras alternativas usan ustedes de Oud Wood. ¿Les dura Oud Wood? ¿No les dura? ¿Qué les parece Oud Wood? Por favor, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. También síganos en redes sociales donde tenemos más contenido para ustedes. Y por supuesto, nos olfateamos después.